Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Java Enterprise Edition Intermedio 2 utilizando JSTL que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien, Cibernauta, entonces estábamos trabajando acá en nuestra tabla que correspondía a la parte de mostrar artículos. Estamos trabajando aquí dentro del for each. Nos salimos entonces acá del for each. Y nos vamos a crear un TR aquí dentro del for each. TR. Cerramos acá abajo. Y dentro de este TR iría un TD. A ver. Un TD y aquí abajo su otro TD. Este TR le vamos a colocar un estilo. Style. Con el color que hemos definido aquí arriba. Style igual a background. Color, dos puntos, y le voy a pasar la variable color, dólar, llave que abre, llave que cierra, color. Muy bien. Este TD que tengo aquí lo voy a alinear hacia la izquierda. TD Align Left. Dentro de este TD Align Left voy a colocar mi etiqueta X Out para imprimir la salida en XML y él me pide aquí un Select. Este Select que voy a colocar aquí es el dólar item. El de acá de esta variable, ítem, dólar ítem y el título que yo lo tengo como producto, creo que lo tengo así, déjame ver aquí en el MSG Properties. Title producto, exactamente. Entonces aquí voy a colocar es a ítem producto. Bien, aquí él cierra automáticamente su X out y nos vamos a la parte que corresponde al segundo TD dentro de este TR. Este es para imprimir el producto, ¿ok? Ahora vamos con otro más. Align Left también. Pero en esta ocasión, antes de colocarle el X out, vamos a utilizar un FMT Format Number porque vienen los tipos de moneda, ¿ok? Esto lo corto y lo paso para acá adentro, pero indentado. Voy aquí arriba al format number. En el format number voy a colocarle que es de tipo moneda, currency. Luego voy a pasarle el código de la moneda, currency code. El código de la moneda es USD, que es la primera columna en dólares, ¿ok? Bien. A ver, vamos a separarlo aquí un poquito.
Vamos con el X out de abajo. En el select voy a colocar dollar item, pero ahora ve lo que voy a utilizar. Una función que se llama converted current price. Y aquí dentro de corchetes voy a colocar arroba currency ID igual a USD. Vamos a colocarlo en mayúscula USD con comillas sencillas. Y esto lo voy a llevar a texto. Slash texto para que se pueda imprimir. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el out de cuando la moneda es en dólar. Ahora tenemos que colocar un TD align left, pero provisionalmente vamos con el NBSP. Muy bien. Perfecto. Entonces, luego de ese NBSP, tenemos acá, mira, ve que probamos en el video pasado en cuanto a nuestra tabla. Probamos lo que correspondía a este TR y vimos los tres formatos suprimiendo esta parte de acá. Pero ahora tenemos un inconveniente, que tenemos el eBay URL, que él lo va a revisar, y no tenemos todavía el key aquí en el web XML, que es donde va la clave. Precisamente aquí va el ID del API de eBay. Ok, y acá entonces tenemos que trabajar con el XParse. El XParse es precisamente algo que nos va a permitir que esta variable eBayResponse, que es la que estoy utilizando aquí en el forEach, vaya recuperando todos los artículos y los vaya colocando en columnas, ¿ok? De color cian, es decir, un color azul claro, y de columnas blancas intercaladas. Cuando sean pares, cian, y cuando sean impares, blancas. ¿Ok? Aquí en el TR Style pusimos el background color, tenemos el ítem para el producto y tenemos el ítem también, la variable ítem, que es esta que tenemos aquí arriba. Esta, ítem. Tenemos la variable ítem para lo que corresponde a nuestros valores de producto y los del primer formato de la moneda. Aquí vamos a colocar el formato de la moneda convertida. Antes tenemos que hacer una conversión. Antes también tenemos que hacer un archivo XSL que maneje allí unos parámetros, y lo comenzaremos a ver en el video número 41 de este curso. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.